pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La autoridad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 14. Un tiburón de los negocios se creyó en la necesidad de decirle un día al escritor y humorista estadounidense Mark Twain: antes de mi muerte, pienso hacer una peregrinación a Tierra Santa. Quiero subir a lo alto del monte Sinaí para leer en voz alta los 10 mandamientos. Podría hacer usted una cosa aún mejor, replicó Mark Twain, quedarse en su casa de Boston y cumplirlos. ¿Cuántas veces el hombre peca de arrogancia? ¿Y cuántas de esas veces esa arrogancia está provocada por la terrible ignorancia en la que vive sumido el hombre? ¿Y una ignorancia de qué tipo? Pues del peor tipo que se puede experimentar, una ignorancia voluntaria. Puede que te preguntes, ¿y por qué voluntaria? Pues porque la ignorancia, en cuanto a las cosas de Dios, siempre es así, voluntaria. Vivimos en una sociedad en la cual las referencias al Dios Creador nos rodean por todas partes. Por un lado están los que mantienen que la creación es fruto del azar, y por otro los que afirmamos que el universo y todo lo que él contiene fue creado por un Dios Creador, y nada hay de casual en dicha creación. Por otra parte están aquellos que mantienen que tras esta vida no hay absolutamente nada, y quienes afirmamos que al morir enfrentaremos un juicio ante nuestro Creador. Y estos son dos pequeños pero claros ejemplos de que a lo largo de nuestra vida vamos a tener más de una oportunidad de acercarnos a un Dios que está haciendo todo lo posible por acercarse a nosotros. En el versículo que encabeza este pensamiento, vemos cómo Jesús, el Cristo, Dios hecho hombre, les decía a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y esta frase nos acerca a uno de los principales problemas que nos lleva a vivir alejados de Dios: lo que yo os mando. Ahí está una de las claves del por qué el hombre no quiere relacionarse con Dios y rechaza a Jesucristo: la autoridad. Sí, el hombre no quiere vivir bajo ningún tipo de autoridad, y menos una que le muestre cuántas son aquellas cosas valiosas de las que carece. ¿Cuáles? La misericordia, la capacidad de perdonar, la humildad, la sinceridad, la limpieza de corazón, la honestidad, la obediencia o la fidelidad, por poner algunos ejemplos. ¿Y a qué nos lleva este estilo de vida en el que estamos envueltos? Pues a tener intenciones como las del personaje que también encabeza este pensamiento. Las intenciones de llevar a cabo acciones religiosas que nada tienen de valor más allá del mero hecho de calmar momentáneamente nuestras conciencias, unas conciencias cargadas de tanto arrastrar el peso de nuestro pecado. Por lo tanto, sería bueno, sería muy bueno, que recapacitásemos por un momento en qué es lo que nos presenta Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Un ejemplo de vida? ¿La oportunidad de una nueva vida? También. Pero sobre todo una nueva oportunidad para hacer con nuestras vidas algo valioso. La oportunidad de rendirlas a Él.
¿Cuántas veces pensaste en aquello de si volviese a nacer, haría tal cosa y no haría aquello que hice? Pues Dios, a través de su Hijo Jesucristo, te da esta oportunidad, la oportunidad de tener una nueva vida. ¿Te interesa? Jesús, en este pasaje del Evangelio de Juan, hablaba con sus discípulos y, además de llamarles amigos, les recordó algo muy importante. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, verso 15. Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Quisieras tú conocer esas cosas que Jesucristo oyó de su Padre? Pues acércate a Él, acércate a Jesús y pon tu confianza en Él. Él hará que tú conozcas esas cosas que, ojo, nunca vio ni oído nunca oyó. Hoy deseo invitarte a rechazar los pensamientos religiosos y a vivir una vida de comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pues ese fue el propósito con el que Él vino a esta tierra, darnos la oportunidad de vivir una nueva vida. Por eso Él entregó la suya en la cruz, para que tú y yo tuviésemos una nueva oportunidad de vivir cerca de Dios. ¿Qué vas a hacer? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.